que dio positivo a la enfermedad mundial, tuvo que ser ingresada a un hospital. En el video que ella graba, donde se encuentra internada, la presentadora de Hoy Día afirma que en el lugar le están colocando el tratamiento indicado y que con esto irá mejorando. Me he venido al hospital y me han puesto tratamiento para estar segura de que voy a estar bien. A medida que va pasando el video, ella va mostrando el lugar donde está y en un momento muestra su brazo y que está conectado al tratamiento que le estarían colocando y se le puede apreciar que lo tiene un poco inflamado. Por eso ella pregunta que si también las personas pueden darse cuenta de eso. No sé si ustedes ven igual que yo me veo una bola en el brazo. Luego de que ella pasó este proceso internada en un hospital, Adamari regresa a su casa. Gracias a Dios ya se siente mucho mejor que antes y bueno, ya han pasado varios días desde que Adamari salió positiva a esta enfermedad mundial. Me voy sintiendo muchísimo mejor, han pasado varios días desde que salió positiva la prueba del COVID. En un primer video que Adamari realizó en sus redes sociales, ella dijo que estos síntomas que presentó pensó que era un catarro, pero que no se imaginó que era la enfermedad mundial hasta que le hicieron las pruebas donde saldría positiva. Yo, como recuerdan, lo confundí como si fuera un catarro muy malo. Ella dice que antes había presentado una enfermedad con síntomas similares donde Adamari se vio muy mal, esto fue hace años, y no querían que fuese a pasar por lo mismo, por lo tanto los médicos que la estaban viendo tomaron la decisión de internarla y desde allí comenzarle el tratamiento adecuado hasta que mejoraría. Tomamos la decisión de entrar al hospital y darme tratamiento. Como dije, Adamari está en su casa continuando el tratamiento, desde allí se siente mejor, los síntomas que presentaba antes siguen, pero con menos fuerza, y aunque salió del hospital ella aún está positiva. Hoy ya estoy en casa, me siento muchísimo mejor, no tengo el pecho apretado. Al principio Adamari no había mencionado algo sobre su hija Laya, hasta que en este video dijo que su hija se encontraba muy bien y que pudo haber sido a Laya quien le pasara esta enfermedad mundial y que lo pudo haber tomado en alguna de las actividades donde asiste. A Layita está bien, entiendo yo que fue quien me pegó el COVID-19 a mí. Laya sería la primera en tener esos síntomas de la enfermedad mundial. Lo bueno es que Laya ya se recuperó. Adamari mencionó que su hija fue la que presentó los síntomas. Cuando le hicieron una prueba salió positiva y le realizaron otras más donde también daría positivo, hasta que por fin la niña quedaría libre de la enfermedad, pero Adamari era todo lo contrario, ya que la enfermedad en ella estaría comenzando. Qué bueno que Adamari ya está bastante mejor, esperamos que siga así hasta que logre salir por completo de la enfermedad y que volverá a salir en el programa y regresará a su rutina cuando aunque sean dos pruebas que hayan salido negativo. Bueno amigos, ya saben que si les gustó nuestro video déjanos un like, si es primera vez que pasas por el canal no te vayas sin antes suscribirte, tampoco te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas del contenido que subimos todos los días para ustedes. Esto fue Famous Close Up, muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en un próximo video.